En ese sentido, esta ciudad convocamos hace ya más de 10 días al Comité de Prevención de Riesgos y empezamos a declararnos en estado de emergencia aún antes de que se anunciara el primer caso de coronavirus en la República Dominicana. En el día de hoy ya hay casos de coronavirus en nuestro país. En ese sentido, estamos tomando las siguientes medidas. A partir de este momento quedan suspendidos los permisos para maratones, para eventos populares, para espectáculos públicos. Quedan prohibidos los ensayos, ejercicios en los espacios públicos, entiéndase, zumba, ensayos para actividades culturales. Queda suspendida la zumba que da el ayuntamiento, queda suspendido cualquier actividad en los parques. Los parques estarán abiertos, pero para actividades no se permitirá ni se le dará ningún tipo de permiso. Además, las áreas infantiles de los parques también serán cerradas. Algo muy importante es que a partir de este momento y hasta el 31 de marzo es que estamos tomando estas medidas, que son provisionales y dependerán de cómo se va desarrollando este problema en la República Dominicana. A partir de hoy se les notificará en el transcurso del día, quedan cerrados los cines, bares, discotecas y además quedan prohibidas las ferias populares. Entiendas, el mercado de pulgas hasta el 31 de marzo queda suspendido. Cualquier tipo de mercado de ferias populares que se esté desarrollando, que se haya dado un permiso, queda inmediatamente sin efecto. Llamamos también al comercio y a donde se acuden personas, como los parques de comida, como los restaurantes, a que tomen las medidas preventivas necesarias y adecuadas, los gimnasios que tomen las medidas necesarias y los protocolos para proteger a toda nuestra ciudadanía. Llamamos además a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a que sean vigilantes de las medidas que estamos tomando en el día de hoy. Esto es por el bien de Santiago, esto es un problema serio y como tal debemos enfrentarlo y afrontarlo. Algo importante también es que la ciudadanía debe limitarse a los carros de concho, las rutas públicas, a que no se monten más de 3 personas en dichos vehículos. Que esperen el próximo carro. Sabemos que eso puede afectar lo que es el desenvolvimiento económico, pero la salud de nosotros, la salud de la ciudadanía es más importante. A partir de este momento y por un plazo hasta el 31 de marzo, estamos declarando como peligro público el hospedaje Yaque. No pueden ser cerradas sus operaciones, pero sí llamamos a la población y les advertimos de que este lugar es un foco altamente peligroso y contaminante para poder contraer este virus, el coronavirus. Igualmente, el mercado Modelo no quedará cerrado, pero sí vigilante y con la advertencia a la población de que deben tomar todas las medidas adecuadas y evitar este tipo de lugares de visitas masivas y de clientes masivos en la ciudad de Santiago. También las rutas culturales que se hacen desde la alcaldía y que se hace desde el clúster turístico de Santiago hasta el 31 de marzo quedan suspendidas estas rutas culturales con personas que vienen de otros lugares y aún así de Santiago. Es importante que la gente tome conciencia con respecto a lo del hospedaje Yaque. En el hospedaje Yaque vienen personas de todo el Cibao, de toda la región y de todo el país. Por lo tanto, la declaratoria de peligro público del hospedaje Yaque debe ser tomada muy en serio. Junto a esto, también estaremos tomando medidas como ayuntamiento. En el caso de nuestra institución, las personas que están en el Palacio Municipal, las personas que tienen más de 65 años, hasta el 31 de marzo lo estamos despachando a su casa con las informaciones adecuadas para protegerlos a ellos. A partir de hoy se estarán instalando dispositivos de higiene, desinfectando todo el Palacio Municipal. En el día de mañana pondremos cámaras infrarrojas para detectar tanto a visitantes como empleados su nivel de temperatura y que podamos tomar las medidas adecuadas. Los empleados que tengan algún tipo de virus como influenza, tos, gripe, se le dará inmediatamente atención médica y licencia y observación.
Todo esto por el bien de Santiago. Muchísimas gracias.